Ahora, en nuestra secuencia La Gente Opina, hemos preguntado a los agricultores de esta zona si están recibiendo el apoyo del Estado. Veámoslo. ¿Qué apoyo requiere usted como caficultor? Como caficultor, primeramente nosotros necesitamos las carreteras, que estén bien hechas, porque prácticamente ahorita estamos abandonados. A esta cooperativa que recién está iniciando y ahorita pocos los apoyos están llegando. Nosotros como agricultores estamos necesitando ahora las insecticidas porque mayormente está atacando también a las plantas que hay fuera del arroyo, como es la arañera y el ojo de pollo. Queremos que el gobierno baje los impuestos para que nos venda a costo bajo, porque nuestro café, en buen decir, el costo está bajo. No nos alcanzan ni cuando se comerciaría a 10 soles, porque el costo, el ampeo, los abonos están muy caros. También el abono de isla debe ser a costo. Nosotros necesitamos acá el laboratorio, más que el análisis de suelo, para que nosotros mantenemos el manejo de capital. Porque acá, la mayoría acá ataca sobre la rueda amarilla. Sí, eso es todo. Nosotros queremos el analista que el laboratorio de suelo. Necesitamos abono. Que nos abren la cartera, abren más troches. Pienso que esta medalla, más que nada, sobre todo en abono, más que nada, quisiéramos, lo más importante. Porque al final de todo, estamos aptos como palomarino, estamos aptos a salir adelante y seguir cultivando más el café. Bueno, en primer lugar, nuestra carretera. En segundo lugar, bueno, siempre apoyo. Por esta enfermedad no tenemos, o sea, nuestro capital. Entonces casi hemos quedado cero. Bueno, casi nada, en real casi nada. El antiguo, no sé, ahora el nuevo, no sé cómo, todavía no sabemos cuándo nos puede. Más que nada, los agricultores necesitamos el apoyo del gobierno en abono y el apoyo, pero no, que es porque acá los agricultores capitaleros estamos olvidados. No viene apoyo. Nosotros queremos el apoyo de las carreteras y el apoyo a lo que nos ha afectado la arroya. Como siempre necesitamos que el gobierno nos apoye pues en nuestras carreteras y con préstamo del banco. Entonces, un llamado al gobierno regional, al gobierno nacional, para que puedan atender la demanda de los caficultores. A continuación, amigos, vamos a conocer el proceso de catación. ¿Qué es la catación? ¿Para qué sirve del café? Vamos a ver este video. Uno de los procesos para elegir un buen café es la catación. Hoy me encuentro con un experto, un catador. ¿Cuál es su nombre? Javier Pacheco. Mi especialidad es catar cafés especiales. Soy catador Q-Grader internacional. Tengo la oportunidad de aquí, por primera vez en la Unión Palomar, que es todo el manto verde de Unión Palomar, de haber participado, ya que hay muy buenas muestras que han presentado el día de ayer y que hoy día hemos culminado todo lo que es las muestras y sacar un ganador. Dime, ¿qué es la catación? Bueno, la catación es normalmente la catación se hace en un laboratorio de cafés especiales para reconocer y descartar entre cafés buenos y cafés malos. ¿En qué implica? Entre café convencional y café de tasa excelencia. Se le hace mención y se le mide varios procesos. Por ejemplo, una catación se le mide, por ejemplo, 11 atributos. Entre fragancia, aroma, sabor, acidez, cuerpo, posgusto y sucesivamente puntaje de catador, también se le menciona como taza limpia y sucesivamente todos los atributos se le rellena en un formato. ¿Para qué sirve este proceso de la catación? Para medir las intensidades que tenga el grano, ya que como bien sabemos el café es un fruto. Un fruto que tiene que ser recolectado solamente granos rojos, y entonces ya pasando varios procesos hace de que este llegue ya a un tostado, a una molienda, y una vez que tenemos la infusión entre agua y café, entonces se le mide sus bondades organolépticas, entre por ejemplo sabor,
y lo que ya mencioné, acidez, cuerpo, entonces, y también las características que tenga, por ejemplo, se asemejan a lo cotidiano, cítricos, por ejemplo, tenemos a almendras, a chocolatados, tenemos cafés muy excelentes, o sea, infinidades, ¿no es así? ¿De qué manera ayuda a los agricultores para que ellos sepan cómo es el proceso que se le hace a su producto? De acuerdo a eso, hace de que todos estos productos sean resaltados y sean calificados sus cualidades, como ya dije, sus bondades organolépticas que la planta ha sustraído, ya sea de las chacras, pues para la calidad influyen muchos factores, suelo, altitud, viento, el pH de la tierra influye mucho, y entonces muchas veces estos cafés buenos tienen aquellas personas, pero desconocen, y entonces cuando este proceso, lo que hemos hecho, lo que es catación, entonces ellos ven de qué manera se le procesa y cuáles son sus atributos de estos granos. Y especialmente cuando sale un ganador, ya del primero, segundo y tercero, hace de que ellos tengan un valor ya dado. Lo que hemos visto ahorita hace un momento de la subasta, entonces se le reconoce a su café y su café se hace, digamos, más famoso, más vistoso y sobre todo los premios y todo lo demás se hace más extenso hacia los públicos, ¿no? Finalmente, para ser catador hay que estudiar, hay que capacitarse. Sí. Mira, para ser catador hay que tener un estudio, especialmente como cualquier estudiante que haya pasado, ¿no?, en el instituto, universidad, entonces tiene sus procesos. Primero hay que seleccionarnos si tenemos esa habilidad, porque no cualquiera también puede someterse a este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues un catador tiene que conocer cafés entre nacionales y extranjeros, entre variedades y sucesivamente todo ese tema. Qué interesante cómo se realiza, amigos, el proceso de catación. Y a continuación vamos a conocer a un animalito conocido como el millayo, que produce el café más fino del mundo. Vamos a ver esta interesante nota. Jorge, cuénteme, ¿qué de especial tiene este animalito llamado millayo? Este animal es conocido como cuatí o milla porque en el aparato digestivo lo procesa el café, mientras que otros procesan el café con unas maquinarias y en tanques de cemento fermentan. Este animal lo hace en el aparato digestivo con los ácidos gástricos, se filtran al núcleo y eso hace que en taza el café sea menos amargo. Y como el animal no solo se alimenta de café, sino también de otras variedades de frutas y vegetales, y todos los aromas que están al entorno del grano dentro de su estómago, también se filtra al núcleo, porque el café es como una esponja que absorbe todos los aromas que están al entorno. Entonces, el animal, como tragó fruta, si tragó piña, el café va a tener sabor a piña. Si ha tragado papaya, sabor a papaya. Entonces, todos esos aromas es lo que se enmascara dentro de este café y es el que lo hace el más delicioso del planeta. Y muchos dirán, pero ¿cómo voy a consumir un café del excremento? ¡Ay, qué asco! No, me va a hacer mal. Eso no es problema, porque aquí el café está cubierto por una segunda semilla o una segunda cáscara. Esa segunda cáscara, con un lavado y un secado, la segunda cáscara se va a despegar de la semilla. Después que ya se haya, lo pelamos, lo vamos a tostar a 240 grados de temperatura y vamos a eliminar cualquier riesgo biológico, porque el café, para tomar una tacita de café, el agua está hirviendo a 85 grados de temperatura y a 240 grados, imagínense, no queda libre de cualquier bacteria. ¿Este animalito es oriundo de nuestro país? Mira, en toda la Amazonía peruana hay cantidad de estos animales, pero los estudios científicos se han hecho, no solamente está en Indonesia, sino también en estas clases de animales, y hay en abundancia. Y los cazadores lo cazan a estos animales para venderle su carne como animal de monte, pues no, y en los restaurantes turísticos lo venden. Y ahora que la gente ya se han enterado que nosotros producimos el café más caro del mundo con estos animales, ya nos traen a nosotros y ya no dejamos que lo maten. Así que acá ellos se dedican a vivir en su hábitat y a consumir, pues, el café, ¿no?
¿Tienen un alimento especial ellos para que produzcan este tipo de café? No, lo damos lo que hay en casa, ¿no? Si hay yuca, yuca, pituca, su vicio es el huevo de gallina, pues, ¿no? Ese es su vicio y el café te va a tener un sabor a huevo, ¿no? Pero mayormente acá le damos papaya y piña, eso es lo que mayormente le damos, la cual hace una rápida digestión y nos permite también, pues, procesar en mayor cantidad. Y como ven, el animal hace entre 8 a 10 gramos nomás de proceso por cada vez que lo procesa esto. ¿Cada qué tiempo? Un promedio de 6, 7 horas, hace entre 6 a 8 gramos. De ahí te puedes seguir comiendo, pero él cansa, pues no puro café. Entonces el animal busca tragar gusanitos que hay en el suelo, busca tragar frutas, algunas plantas silvestres. Entonces, pues es diferente, no es como solamente darle café, 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 ahí sí procesaría cantidad, ¿no? Ajá. Ahora, este café al mes, ¿cuánto aproximadamente se logra producir y lo envían ustedes? ¿Para exportación, básicamente? El año pasado nosotros hemos producido menos de media tonelada, 450 kilos de café. Entonces, este café básicamente es para exportación. En el mercado externo cuesta $1,400 de café. La tacita de café en la ESCA se ha vendido a $79, solamente la tacita del café Misha. Uh-huh. ¿Es muy apreciado por estos consumidores internacionales? Es bastante cotizado en el mercado externo. Así hemos conocido al responsable del café más fino del mundo, a este simpático animalito. Ahora nos vamos a la pausa, ya venimos.